Bien, enlace químico. Cuando hablamos de enlace químico, hablamos de la interconexión entre dos o más átomos. En otras palabras, el enlace químico describe la interconexión atómica. Y nosotros vamos a clasificar el enlace químico en dos grandes grupos. Los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Más adelante, cuando ustedes estén en cursos de química inorgánica, que ya requieren un poco más de background de especialización, ustedes van a estudiar otro tipo de enlaces, como por ejemplo también el enlace metálico, que tiene una particularidad que lo diferencia de un enlace covalente común y corriente, pero ese ya es un tema un poco más avanzado que van a estudiar, insisto, en química inorgánica. El enlace iónico es aquel donde las diferencias de electronegatividades de los átomos enlazantes es mayor o igual a 1.7 en la escala de electronegatividad de Linus Pauling. Mientras que el enlace covalente es aquel donde la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. Ahora, este asunto de diferencias de electronegatividades a veces se torna un poco difuso, así que no es exacto, no es un criterio absoluto. Otra manera de describir la conectividad es decir que los enlaces iónicos son aquellos formados por un metal que va a tener siempre carga positiva y un no metal que va a tener carga negativa, mientras que el enlace covalente es aquel formado por no metales. Y por lo tanto hay compartición de electrones tanto para formar enlaces simples, dobles o triples. ¿Habrá algún otro tipo de enlace que no sea simple, doble o triple? Sí. Y ahí de nuevo volvemos a los metales de transición. En química inorgánica, muy probablemente van a estudiar también el enlace cuádruple mediado por metales de transición. Ahora, cuando hablamos de un enlace iónico, un enlace formado por un metal y un no metal, hablamos de una interacción electrostática. O sea, en realidad, no es que haya una compartición de electrones, sino lo que hay es una transferencia de electrones. Y por lo tanto, si hay una transferencia de electrones, ¿eso qué significa? Significa que se va a formar un catión y un anión. Mientras que, como en el caso de la molécula covalente, ustedes no tienen una transferencia neta de electrones, lo único que va a ocurrir es una polarización de enlace. Y por lo tanto, eso implica que vamos a tener un polo positivo al que le vamos a llamar delta más y un polo negativo al que le vamos a llamar delta menos. Y eso implica de que necesariamente la molécula va a tener en mayor o menor grado lo que se conoce como momento dipolar. Entendiéndose el momento dipolar desde el punto de vista de su definición formal, como el producto de la carga que separa o que en este caso generan los átomos por la distancia, por lo tanto es una magnitud 100% vectorial. Y lo vamos a ir ilustrando, por supuesto, con ejemplos concretos. Para poder ir entendiendo esta materia, entonces, se hace necesario dibujar las moléculas en alguna proyección que nos sea de utilidad. Las proyecciones que para nosotros van a ser de relevancia
son las proyecciones de líneas. Entonces, ¿qué pasa si queremos trazar la estructura, número uno, de esta molécula, que es el hidruro de potasio? Tenemos que dibujar las estructuras de punto de Lewis. Y por lo tanto, a partir de las estructuras de punto de Lewis, entendiendo que el potasio es del grupo 1 y el hidrógeno también es del grupo 1, entonces aquí hay dos posibilidades: o formamos un enlace covalente o se forma un enlace iónico. En este caso se forma un enlace iónico porque tenemos un metal, que es el potasio, y un no metal como lo es el hidrógeno. ¿Qué átomos ustedes deberían ya conocer y ser capaces de clasificarlo apropiadamente? Por lo menos hasta el átomo número 20 de la tabla periódica. O sea, ningún alumno que estudie ciencias ya no puede no conocer ya los átomos de la tabla periódica, los primeros 20. Claramente el potasio es un metal y el hidrógeno un no metal. Estoy apelando a algunos conocimientos básicos de ustedes, hasta necesarios para haber rendido la PSU. Lo que ocurre en este caso particular es de que el átomo menos electronegativo puede ceder el electrón y transferirlo al hidrógeno. De esa manera tenemos entonces que la molécula, mejor dicho, el compuesto, ya se ha formado por transferencia neta de un electrón y se llama compuesto iónico. Ahora, ¿qué significa eso? Significa de que en realidad no hay un enlace covalente, sino que se mantienen unidos por interacción electrostática, donde el catión positivo está unido al anión negativo. Dijimos que podíamos clasificar los enlaces en base a las diferencias de electronegatividades, que pueden ser de 0 a 3,3, siendo el punto medio aproximadamente 1,7. Cuando la diferencia es de 1,7 a 3,3, estamos ante un enlace iónico, mientras que de 0 a 1,7, covalente. Y específicamente dijimos que cuando da 0, hablamos de covalente apolar. En otras palabras, no hay polarización, mientras que en todo el otro rango de 0 a 1,7 sí va a haber polarización. Cuando digo que va a haber polarización, me refiero a que va a haber momento dipolar, que va a haber separación de carga. La electronegatividad del potasio es 0.7, ya, o 0.8, ya es muy baja. Ya, si revisamos al tiro, esto es 0.8, la electronegatividad del potasio. La electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad, siempre restándole al mayor el menor, sería 2,1 menos 0,8. La diferencia de electronegatividad es, aquí sería, ¿no es cierto?, 1,3. O sea, ni siquiera alcanzó a ser 1,7. No alcanzó a ser 1,7, pero de igual manera clasifica como compuesto iónico, porque yo les dije que este criterio de diferencias de electronegatividad es flexible, no es absoluto. En el caso entonces de los compuestos formados por un metal y un hidrógeno,
siempre son iónicos, a pesar de que la diferencia de electronegatividad nos dio exacto 1,7 o más. Veamos otros ejemplos. Número 2. Y así vamos a ir introduciendo los conceptos ya a lo largo de este curso, tratando de ir ejercitando inmediatamente, porque la única forma de poder absorber esta información es con ejercicios puntuales, más que estar definiendo con 1000 palabras toda la teoría. ¿Ok? Yo creo que un mono explica más que 1000 palabras, al menos esa es mi filosofía de trabajo. Acá tenemos una molécula que tiene una mezcla de cosas. Tiene metal, sodio y no metal, oxígeno, hidrógeno y carbono. Y ya vamos a ir profundizando, estamos viendo por encima todavía, ya nos vamos a meter en los orbitales, en los ángulos, en la geometría, etc. ¿Ya? Vamos a profundizar a un nivel mucho más avanzado de lo que probablemente ustedes han visto hasta el momento. Bueno, ¿qué tenemos acá? Que el carbono es del grupo 4, el protón del 1, el oxígeno del 6, y el sodio del 1. Por lo tanto, el sodio es un metal. Se le llama metal alcalino térreo, específicamente. Al trazar las estructuras del UI, nos encontramos con lo siguiente. Como hay 3 hidrógenos, claramente lo vamos a orientar en torno a carbono, y como hay un oxígeno, vamos a dibujar los pares electrónicos de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Bueno, vamos a tener que conectar y por lo tanto no vamos a dejar la estructura como ustedes la ven ahí con puntos, sino que siempre vamos a generar lo que se conoce la estructura de Kekulé. Las estructuras de Lewis propiamente tal son con puntos, pero nosotros siempre vamos a dibujar la estructura de líneas o la estructura de Kekulé en honor al químico alemán que comenzó a trazar este tipo de dibujos moleculares. La molécula no es plana, sin embargo, en cualquier estructura de línea uno la dibuja como si fuera plana. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? El átomo de sodio, ya, el átomo de sodio transfiere su protón al oxígeno. ¿Por qué? Porque el sodio es un metal de baja electronegatividad. Electronegatividad 0,8. Mientras que la electronegatividad del oxígeno es de 3,5. Claramente va a haber una transferencia electrónica. De hecho, acá el delta, electronegatividad, es 2,7. Esto es claramente iónico, ahí hay un delta de electronegatividad altísimo. Y por lo tanto, la molécula tendría toda una porción covalente y un átomo unido electrostáticamente, que sería el átomo de sodio. Y por lo tanto, acá vamos a tener una interacción iónica. Entonces, ¿puede en una misma molécula existir ambos tipos de enlace? Por supuesto. Ya, esta molécula que está acá se conoce como metóxido de sodio. Podemos entonces tener en una misma molécula distintos tipos de enlace. ¿Qué hay de la polaridad de los enlaces en el metóxido de sodio? Entonces, número 3, ya voy a dejar hasta ahí la imagen para que todavía la puedan ver. Observen lo siguiente. Voy a dibujar solo la porción covalente. Y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué hay de la polaridad? La electronegatividad del carbono es 2,5. La electronegatividad del oxígeno es 3,5. La electronegatividad de los hidrógenos es 2,1. Resulta que los enlaces apolares se dan cuando tenemos
dos átomos iguales conectados entre sí por enlace simple, doble o triple, o cuando tenemos una unión de tipo carbono-hidrógeno. Ustedes dirán, pero ¿cómo si son átomos distintos y la diferencia de electronegatividad? La diferencia de electronegatividad es 0,4. Bueno, precisamente como el delta de electronegatividad es tan bajo, 0,4, para efectos prácticos es despreciable. Por eso, insisto, no hay que guiarse 100% por los números, sino que esta cuestión es flexible. Los números son un esfuerzo de teorizar la interacción intermolecular, pero en la práctica este asunto es más complejo y más profundo que un par de números en una escala adimensional, que es lo que hizo Pauling. De hecho, la escala de electronegatividad, como tal vez ya vieron en el primer módulo, es completamente adimensional y se deriva de una monstruosa ecuación que busca explicar las diferencias en la transferencia de carga de los átomos. Entonces, es un modelo matemático, no es otra cosa que eso, que trata de explicar la realidad. Entonces, no se les vaya a olvidar, un enlace apolar es siempre cuando hay dos átomos iguales, o bien carbono-hidrógeno es siempre apolar. Entonces, en nuestra molécula, tenemos que... acá tenemos que estos enlaces son enlaces covalentes apolares. Mientras que el enlace con el oxígeno es un enlace covalente polar. O sea, va a haber momento dipolar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se dibuja el vector? Se genera un vector desde el carbono hacia el oxígeno. Y ese vector se llama momento dipolar, que es igual al producto de la carga multiplicado por la distancia. Cuando uno dibuja ese vector, significa que el oxígeno está negativo, la flecha apunta siempre hacia el átomo negativo, y el carbono está positivo. Ahora, pregunta, ¿el carbono tiene una carga neta positiva? No, el carbono está neutro. Pero lo que queremos decir con esta representación es que el carbono tiene un polo positivo sobre sí. El carbono es electrodeficiente, electrostáticamente hablando. Mientras que el oxígeno, bueno, en este caso es evidente que el oxígeno es un anión. Ni siquiera es un polo negativo como un diferencial de carga, sino que es un anión propiamente tal. Pero lo ilustramos de esta manera y con estos deltas para mostrar el concepto de momento dipolar. Muy bien, anoten ahí como subtítulo. Cargas formales y octeto. Bueno, se define la carga formal como la diferencia en la carga cuando el átomo está neutro menos la carga, o en este caso, bueno, no deberíamos llamarle carga ya, sino que hagámoslo así, definámoslo de esta manera. La carga formal van a ser los electrones del átomo cuando está neutro, ya los electrones de valencia, a los electrones que tiene el átomo dentro de la molécula. ¿Qué significa esto? Veamos los siguientes dos ejemplos. CO2 y CO. Son dos moléculas muy pequeñas, muy interesantes por lo demás, sobre todo el monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono, ustedes saben que es un gas tóxico, se produce en la combustión incompleta. El monóxido de carbono, sin embargo, tiene aplicaciones industriales. Se ocupa como agente oxidante, se ocupa en química inorgánica para hacer catalizadores. Así que también tiene aplicaciones beneficiosas. El carbono del grupo 4, el oxígeno del grupo 6. Al trazar la estructura de líneas, llegaríamos a lo siguiente. (Ríe)
Ya, esa no les va a costar hacer, y yo creo que muchos podrían haberlo hecho en la mente. Ahora, ¿qué pasa con el monóxido de carbono? Ya. Cuando se vean impedidos de generar una estructura de Lewis consecuente, por así decirlo, hay varias estrategias. Una forma es transferir un electrón a un átomo para poder generar todos los enlaces posibles. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos buscando es que no queden electrones que no estén formando pares electrónicos, que no queden electrones desapareados. La idea es que, recuerden, cuando uno forma una molécula covalente, no quedan electrones libres. No quedan electrones de a uno, por así decirlo en términos simples, sino que los electrones siempre tienen que estar formando, ¿qué cosa? Pares, pares electrónicos. Eso es formar un enlace, formar un par electrónico. Entonces, lo que yo les sugiero hacer acá es tomar un electrón del oxígeno, transferirlo al carbono, y posterior a eso se va a generar lo siguiente, se va a generar un carbono y un oxígeno, ambos con tres electrones libres. Y por lo tanto, lo que ustedes ahí pueden hacer claramente es un enlace covalente triple. Si ahora hacemos el siguiente análisis, observen lo siguiente. Partamos por el dióxido de carbono. Carga formal del carbono. Eso es lo que voy a determinar. ¿Cuál es la carga formal? ¿Qué es la carga formal? La carga que tiene un átomo dentro de una molécula. En este caso, si nosotros contamos los electrones de valencia de este carbono, ustedes dirán, sí, pero es que en realidad hay electrones compartidos. Pero es que esos no son del carbono, son del oxígeno, están compartidos, que los marqué ahí en color rojo, pero son de los oxígenos, no le pertenecen al carbono, él no los tenía en un comienzo. O sea, cuando digo veamos los electrones sobre el carbono, me refiero a los que están ahora en torno al carbono directamente en esta molécula tal como la dibujamos. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos ahí sobre el carbono? O sea, que le pertenecen, que son de valencia del carbono en esta molécula, cuatro. Ya, la fórmula dice que la carga de un átomo en una molécula, la carga formal, es igual a electrones de valencia en estado neutro, 4. ¿Por qué? Porque el carbono en estado neutro tiene 4 electrones de valencia. Electrones dentro de la molécula, ¿ok? Entonces esto sería neutro. Y ahora en la molécula tenemos también 4. Por lo tanto, la carga formal es 0. O sea, ¿qué es lo que se concluye? Que el carbono dentro de esa molécula no ha ganado ni perdido electrones. Es un carbono con carga formal cero, repito, lo que significa que el átomo no ha ganado ni perdido electrones dentro de la molécula. Ahora bien, alguien dirá, ¿y qué tiene que ver eso con la regla del octeto? Desde el punto de vista del octeto, el carbono tiene octeto completo. Porque si nos fijamos bien, voy a marcar un color verde, los electrones compartidos sobre el carbono, y aquí no se vayan a equivocar en la prueba, los electrones de octeto sobre el carbono son igual a 8 electrones. Por lo tanto, decimos que tiene octeto completo. Tiene un total de 8 electrones sobre sí. Ya son que son los electrones propios más los electrones compartidos. Pero eso no tiene nada que ver de manera directa con la estimación de la carga formal. Para estimar la carga formal solo se ve lo que le pertenecen al átomo, los que están en torno al átomo. Ok, así que mucho cuidado. El carbono tiene octeto completo. Si ustedes hacen este mismo análisis con el oxígeno, con alguno de ellos, con cualquiera de los dos, van a llegar
a la misma conclusión de que el oxígeno tiene carga formal cero, cualquiera de los dos, y de que cada oxígeno también tiene octeto completo. Ese lo pueden hacer ustedes ahí como ejercicio. Veamos ahora el monóxido de carbono. Bueno, dibujemos los electrones desarrollados ya para que se entienda. Cada línea representa a un electrón, por lo tanto, si ahora nosotros vemos un átomo, ya voy a ver primero el carbono, de ahí veo el oxígeno. Veamos el carbono, va a ver. A ver, vemos el mismo código de colores. Ahí sí. Ya, entonces la pregunta es, ¿qué carga formal tiene el carbono? Carga formal igual. En estado neutro, el carbono tiene 4 electrones, pero en la molécula, ¿con cuántos quedó ahora? Con 5. Entonces, siempre aquí cuidado, ya no es conmutativa esta resta. Siempre uno coloca la cantidad que tiene el carbono o el átomo en estado neutro, la cantidad de electrones de valencia, no la cantidad total. No se vayan a equivocar, ahí alguien en la prueba va a colocar 6, que corresponde a los electrones totales del carbono en estado neutro. No, hay que colocar 4, que son los electrones de valencia. Así dice la regla, la cantidad de electrones de valencia en estado neutro menos la cantidad en la molécula, o sea, la cantidad que están alrededor de él. No los compartidos, mucho cuidado. 5, por lo tanto, la carga formal es menos 1. Entonces, ¿qué significa? Que aquí arriba este carbono, si queremos ser puristas con la representación, hay que poner un menos 1. Vamos ahora al oxígeno. Mismo análisis con el oxígeno. Solamente consideramos los electrones que están en torno al oxígeno y tenemos que la carga formal del oxígeno, ya el primer ejercicio era la del carbono, ahora el oxígeno, en estado neutro el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y dentro de esta molécula ha quedado con 5. Carga formal más 1. Entonces tenemos que escribir ahí más 1. Significa que para que se forme una molécula de dióxido de carbono, el oxígeno tiene que perder un electrón y el carbono tiene que ganar un electrón. ¿Será eso un enlace iónico? No, porque la conectividad neta entre carbono y oxígeno es mediante compartición de enlaces. Ahí nos están transfiriendo de manera completa todos los electrones. No se formó un catión y un anión. Mucho cuidado, no confundir conceptos. Estos no son cationes ni aniones. Esto es carga formal de un átomo dentro de un compuesto de una molécula covalente. Ya, así que por favor, mucho cuidado con no confundir conceptos. Ahora, si ustedes se fijan, se ha formado lo que se conoce como compuesto de polaridad invertida. Ya voy a escribir aquí abajo. Es una molécula de polaridad invertida. ¿Cómo es eso de polaridad invertida? Lo que pasa es que el oxígeno, ya recordarán ustedes, el oxígeno tiene electronegatividad 3,5, mientras que el carbono tiene electronegatividad 2,5. O sea, ¿qué es lo normal? Lo normal es que siempre el oxígeno tenga una carga formal negativa o por lo menos un polo negativo sobre sí. Y lo normal es que el carbono tenga un polo positivo o una carga formal positiva sobre sí. Y aquí quedó al revés de lo que nos dicta la electronegatividad. O sea, este compuesto se concluye de que es un compuesto de polaridad invertida. Está al revés de lo natural y por lo tanto es altamente reactivo. Por lo tanto, es una molécula altamente reactiva. ¿Qué ocurre ahora con el octeto? Entonces, aparentemente uno de ellos va a estar con octeto incompleto porque se generaron cargas disímiles. Pero vean lo que ocurre. Contemos los electrones compartidos hacia el carbono primero. ¿Cuántos electrones hay en total sobre el carbono? Los electrones totales
compartidos son 8. Por lo tanto, tiene octeto completo. Mismo análisis en el oxígeno. Los electrones de él más los que le está compartiendo el carbono. También tenemos 8, o sea, también tiene octeto completo. Así que no tiene nada que ver el que un átomo tenga carga o que no tenga carga con que tenga o no tenga octeto completo u octeto incompleto. La molécula se puede formar, existe, en otras palabras, es una molécula real, porque se formó generando átomos con octeto completo. O sea, la reactividad de este compuesto no es porque hayan octetos incompletos, sino que la reactividad de esta molécula es por lo que explicamos recién, de que tiene polaridad invertida. Pero en ambos casos quedó con octeto 100% completo, carbono y oxígeno. Ok. Entonces, hagamos de nuevo un par de problemas, ya donde ahora rápidamente vamos determinando cargas formales y octetos. Número uno, vamos a trazar la siguiente estructura. CH3NO2. Este compuesto se llama nitrometano. Es un compuesto líquido, muy útil en química orgánica para ciertas reacciones. Bueno, el carbono es del grupo 4, el protón es del grupo 1, el nitrógeno es del grupo 5, el oxígeno es del grupo 6. O sea, sabemos la cantidad de electrones de valencia que va a tener cada uno de ellos. Y yo les voy a compartir, además, unas tablas que les va a ser muy útil para recordar cuál es la capacidad de enlace de un átomo, que la voy a proyectar inmediatamente. En este momento estoy proyectando un archivo, ya un apunte, donde podemos ver la configuración electrónica desde el 1 hasta el 18. Ustedes, por lo menos, yo les dije, tienen que conocer bien los átomos del 1 al 20, saber cuáles son metales, no metales, cuáles son del grupo 1, grupo 2, los halógenos, etcétera. Ya del 1 al 20 es lo mínimo. Si dominan del 1 al 20 para efectos de este curso de química general, no van a tener ningún problema. Ya los metales de transición que parten en el átomo 21, que sería el escandio, eso los van a estudiar, como les dije, en química inorgánica. Son todo un tema aparte. ¿Por qué? Porque ahí los electrones comienzan a caer en orbitales de tipo D. Aquí, como pueden ver, los átomos representativos solamente terminan ya hasta el 20, ya hasta el calcio en este caso, con orbitales de tipo 3P. Cuando ya caen en orbitales D, ahí el análisis es un poco más profundo. Entonces tienen que saber las configuraciones electrónicas de los átomos del 1 al 20, recordar de qué grupo es cada átomo y cuáles son sus capacidades de enlace. Bueno, les voy a mostrar una tablita. Dice patrones de enlace cuando la carga formal es 0. Y acá tenemos los átomos más importantes de la tabla periódica. El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Y fíjense, cuando el átomo tiene carga formal 0, el protón puede formar solo un enlace, eso significa este 1 de acá. El carbono puede formar 4 enlaces simples, 1 doble, 2 simples, 2 dobles, 1 triple, 1 simple. El nitrógeno puede formar 3 enlaces simples, porque tiene 5 electrones de valencia, aquí está dibujado neutro, carga formal 0, dice acá. Puede formar 1 doble y 1 simple, o bien puede formar 1 triple. El oxígeno solamente va a poder hacer 2 enlaces simples o 1 doble. Esto ocurre, y esta es la capacidad de enlace, cuando, repito, el átomo, tiene carga formal 0. ¿Qué pasa si ahora la carga formal no es 0? Carga formal más 1. ¿Qué significa que el átomo tenga carga formal más 1?
que ha perdido un electrón en la molécula. Lo ha transferido a otro átomo. Eso significa más uno, no que ganó un electrón. No se vayan a confundir, y ahí la prueba es ese tipo de errores ocurre. Más uno es que perdió, se dio un electrón. Entonces el protón ahora ya no tiene un electrón de valencia, tiene cero, y por lo tanto no puede formar enlace. El carbono perdió un electrón, quedó con carga formal más uno, y por lo tanto puede formar o tres enlaces simples, o uno doble y uno simple. El nitrógeno perdió un electrón, que significa, miren qué curioso, el nitrógeno, pongan atención, al perder un electrón, aumentó su capacidad de enlace, porque tenía antes un par electrónico acá, ahora en vez de tener un par, tiene cuatro electrones libres, o sea, ahora puede formar cuatro enlaces simples, dos simples, uno doble, uno simple, uno triple, o uno doble y uno doble. Lo mismo el oxígeno. Perdió un electrón, por lo tanto, aumentó su capacidad de enlace a tres simples, uno doble, uno simple, uno triple. ¿Ok? Ahora, pensemos al revés. ¿Qué pasa si el átomo gana un electrón? Si gana un electrón, quiere decir que se está llenando. Por lo tanto, va a tener menor capacidad de enlace, que sería esta tabla de acá. Cuando la carga formal es menos uno. El protón se llenó y por lo tanto ya no puede formar enlace. Es un anión hidruro. Así se le llama al protón negativo, hidruro. El carbono pierde una posibilidad de enlace y por lo tanto puede formar tres enlaces simples, uno doble, uno simple o uno triple, etc. Entonces, con esta pequeña tabla, ustedes tienen un resumen magistral de todas las posibilidades de enlace de los átomos más importantes de la tabla periódica. Yo les voy a subir este material para que lo tengan de respaldo. Bien, volvamos al apunte. Ya. ¿Cómo trazamos la estructura? Bueno, ejercicio, ustedes pueden esforzarse en trazar la estructura de Lewis de esto, la estructura de Kekulé de líneas, y van a llegar a lo siguiente, deberían llegar a esto. Ya, y aquí me voy a detener un poco, porque sí, aquí viene la parte complicada. A ver, lo voy a dibujar así. Ya, entonces aquí viene el desafío. Hasta ahí yo creo que nadie va a tener problema de trazar la estructura de Lewis. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Y cómo conecto el resto? ¿Qué hago ahora? Porque no logro dejar todo perfecto. Y les adelanto, no se va a formar un ciclo. O sea, si ustedes acá dicen, yo voy a conectar nitrógeno con oxígeno, y los dos oxígenos entre sí, no, ese compuesto no existe. Ya se lo estoy adelantando, por eso puse este ejercicio como problema. Tal vez no tenían por qué saberlo, pero esa estructura de Lewis, geométricamente hablando, es imposible por los ángulos de enlace que se formarían. Ya a continuación vamos a estudiar ángulos de enlace y geometría. Baste saber que para este caso tienen que tomar la decisión de transferir un electrón a un átomo electronegativo con el fin de poder formar un enlace adicional. Ya, entonces lo que se va a hacer, en este caso, es transferir un electrón del nitrógeno. Vamos a transferir un electrón del nitrógeno, por ejemplo, ya a este oxígeno. Le vamos a transferir un electrón. A ver, para que quede un poco más armónico el dibujo, permítanme hacer esto, espérense. Voy a borrar acá. Si alguien no lo tiene así, no importa. Ya, yo lo estoy haciendo para que me quede más armónico el dibujo, nada más. Ahí, ¿no es cierto? Estamos transfiriendo al átomo más electronegativo un electrón. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente distribución electrónica. Ahora por primera vez lo hago paso a paso para que a nadie le quede la duda. Quedaría así el sistema.
Entonces, lo que podemos hacer ahora es formar un enlace simple hacia un oxígeno y un enlace doble con otro oxígeno. Fruto de eso, ahora simplemente dibujo ordenado para que no quede todas esas líneas dobladas, nos quedaría de la siguiente forma. Ya, y ahora lo que se les va a preguntar en la prueba, aparte de poder determinar la estructura, que sean capaces de determinar las cargas formales y los octetos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué gastamos tiempo ya en poder determinar este asunto de carga formal y octeto? No es por una exquisitez estructural, sino porque eso nos permite comprender dónde están los centros de reactividad en una molécula. Y se van a acordar de mí cuando tengan clases de química orgánica. Esto es tremendamente importante, así que no crean que esto va a quedar en el olvido. Si ustedes son capaces de determinar la carga formal y los octetos, van a saber cuál átomo es más reactivo, cuál átomo es menos reactivo, cuál átomo es un nucleófilo, o sea, un átomo enriquecido en electrones, y cuál átomo es un electrófilo, o sea, cuál átomo es pobre en electrones. Y toda la química orgánica, cuando vean química orgánica van a ver esto, básicamente consiste en explicar reacciones donde un nucleófilo se enlaza a un electrófilo. Por eso es tan importante poder determinar los centros de reactividad. Bien, tenemos que, empecemos a contar. Para el caso del nitrógeno, ya tenemos un total de 4 electrones de valencia sobre él. Por lo tanto, para el caso del nitrógeno, su carga formal sería 5 electrones de valencia en estado neutro menos 4 en la molécula. Por lo tanto, la carga formal es más 1. Tenemos que ponerle acá al nitrógeno más 1. Vamos al oxígeno A, llamémosle A y al de abajo B. En el caso del oxígeno A, la carga formal sería, tiene 6 electrones en estado neutro. Pero acá, dentro del compuesto, hay un electrón ahí que está siendo, ¿no es cierto?, conectado abajo, por lo tanto, en total, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, su carga formal es menos 1. Tenemos que colocar ahí menos 1. Y el último, el oxígeno B, si ustedes hacen el análisis, la carga formal es 0, el carbono también es 0, así que no ponemos nada más. Cuando hay 0, no se escribe. Hemos determinado, por lo tanto, que es una molécula con cargas internas, pero la carga neta es 0, o sea, el compuesto está bien trazado. ¿Qué más? ¿Habrá quedado algún átomo con octeto incompleto? Yo voy a hacer solo uno. Ustedes después pueden determinar más si quieren. Miren, en el caso del nitrógeno, el nitrógeno está compartiendo con el carbono, con el oxígeno A y con el oxígeno B. Entonces, todos esos electrones orbitan en el nitrógeno, son electrones compartidos. Y por lo tanto, concluimos de que nuestro nitrógeno tiene octeto completo de 8 electrones. Por lo tanto, no porque tenga carga positiva significa de que le falta un electrón de octeto. No, lo que ha hecho es desprenderse de un electrón de valencia, pero el átomo sigue quedando con octeto completo. Muy buena pregunta. No siempre se cumple el octeto. Ya, bueno, cualquier cosa, recuerden que también tienen habilitado el micrófono, ya no hay problema, aunque escriban en el chat o pregunten verbalmente. Sí, efectivamente, no siempre el átomo va a cumplir el octeto. Hay compuestos donde va a quedar con el octeto incompleto y vamos a hacer ejercicios así. Ya yo creo que la otra clase, sobre todo, vamos a estar haciendo ejercicios integrados ya, donde no solo vamos a ver esto, sino también lo vamos a mezclar con la geometría molecular. Así que, claro, hay átomos que no van a cumplir el octeto y eso es precisamente lo que íbamos a abordar ahora. ¿Qué pasa con el átomo de boro?
El átomo de boro es un caso especial dentro de la tabla periódica. El átomo de boro es tremendamente importante porque el átomo de boro ha permitido crear catalizadores tremendamente importantes para la industria, catalizadores con los cuales se sintetizan fármacos, se sintetizan polímeros y una serie de cosas. Así que un átomo que ha sido muy importante para el avance tecnológico en el mundo de la química. Bueno, y el boro precisamente no cumple el octeto. Muchas veces no cumple, algunas veces sí y otras no. Entonces, estudiemos el caso del boro. El boro es un no metal y se caracteriza porque puede existir con octeto incompleto. Cuando digo puede existir con octeto incompleto, me refiero a que de manera aislada podemos tenerlo con octeto incompleto. Mientras que cuando ustedes tienen que un átomo como el carbono quedó con octeto incompleto, no puede existir de forma aislada, sino que tiene que estar en el contexto de una reacción como estado de transición, o sea, como intermediario. No va a ser algo que ustedes van a tener encerrado, aislado en un frasco y que se pueda transportar. Mientras que el boro sí, el boro es el único átomo que puede existir de manera aislada con octeto incompleto. ¿A qué se debe esto? El boro pertenece al grupo 3. El boro tiene un Z de 5. O sea, su configuración electrónica es 1s2. Ya, y aquí vamos a describir los electrones. 2s2. Ahí vamos, 4px1. Eso significa de que el boro, para poder enlazarse, genera una promoción electrónica, que es lo mismo que hace el carbono también, ya, pero no lo estábamos ilustrando. La promoción electrónica consiste en que un electrón se mueve a un orbital vacío. Y vamos a tener que esto termina como 2s1, px1, pi1, pz0. O sea, vas a tener siempre un orbital vacío, pz, y va a tener una capacidad de enlace 3. Ya vamos a volver al boro cuando les explique a continuación hibridación. Me interesa la estructura de Lewis primero. Tenemos 3 electrones, por lo tanto, como tenemos 3 electrones, podría formar compuestos como el siguiente: borano, BH3. El borano tiene, por lo tanto, la siguiente estructura de Lewis. Tiene una carga formal de 0. Carga formal igual 0. Porque tiene 3 electrones de valencia y en estado neutro también tiene 3. Tiene un octeto incompleto de 6 electrones. Que serían los 3 de él, más los electrones de los hidrógenos. Así que tiene 6. Ustedes lo cuentan ahí y tiene 6. ¿Ok? Y le sobra, que no voy a ser bien explícito aún, ya le sobró un orbital vacío. ¿De qué tipo? El pz. El orbital pz sobró, ¿ya? Le quedó un orbital vacío. No voy a entrar todavía en el detalle tan técnico, pero este boro tiene un orbital vacío que sobra. El punto es que tiene carga formal 0 y octeto incompleto. Sin embargo, puede existir en esta forma. El borano lo venden, es un reactivo químico comercial para hacer reacciones químicas, ejemplo, reacciones de óxido reducción. Es muy útil para hacer reacciones redox. Ya es un agente reductor específicamente. En algún momento van a volver, de hecho, al borano. El borano, como tiene octeto incompleto,
se comercializa estabilizado, entre comillas, en tetrahidrofurano como disolvente. Y miren, con algo como las estructuras de Lewis, de Kekulé, ustedes ya pueden explicar a qué nos referimos con esto, ya de que se comercializa estabilizado en tetrahidrofurano como disolvente. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Bueno, como tiene octeto incompleto, para que no comience a reaccionar con alguna molécula del medio, lo disuelven en THF, que significa tetrahidrofurano. Que tiene la siguiente estructura química. Ya ahí está la fórmula y la estructura química del tetrahidrofurano. Para esa fórmula, ya si ustedes tratan de desarrollar esta estructura, no es muy complicada, deberían llegar todos a la siguiente molécula. En esta estructura de Kekulé, estructura de líneas, vamos a tener que, primero, cada vértice es un átomo de carbono. Muy importante. Cada vértice es un átomo de carbono. Las moléculas ya más complicadas no las vamos a estar dibujando siempre de forma desarrollada porque sería una pérdida de tiempo enorme estar describiendo la estructura completa. Y por otra parte, los hidrógenos están implícitos. Y usted dice, bueno, ¿y cómo voy a saber yo cuántos hidrógenos tiene cada carbono? Los necesarios para completar la valencia del carbono. O sea, esto que vemos acá es idéntico a decir oxígeno, carbono, 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 carbono. Y por lo tanto, uno dice, bueno, ¿y cuántos hidrógenos debería tener cada carbono? Como no hay enlaces dobles ni triples para que el carbono complete su valencia, claramente cada carbono tiene que tener dos hidrógenos directamente conectados a él. ¿Y qué más? Y como el oxígeno es del grupo 6, le sobran dos pares electrónicos. A los pares electrónicos sobrantes siempre se les llama pares de tipo N, que significa no enlazante. O sea, le sobran pares electrónicos no enlazantes. Entonces, insisto, nosotros no vamos a estar dibujando las moléculas de esta manera, sino que siempre las vamos a dibujar cuando hay muchos carbonos, se van a dibujar los carbonos con esta convención de que cada vértice es un átomo de carbono y los hidrógenos están implícitos. ¿Okay? Ya de ahí vamos a hacer algunos ejercicios adicionales de esto. Me interesa volver al borano. ¿Por qué se ocupa entonces este líquido? Esto es un líquido. THF es un líquido a temperatura ambiente. ¿Por qué se ocupa este líquido para disolver al borano? Porque lo estabiliza. Ahora, ¿a qué nos referimos con que lo estabiliza? A lo siguiente. Como le sobra un par electrónico al oxígeno y al boro, como le sobraba un orbital, lo que va a ocurrir es un acoplamiento entre el oxígeno, que con el par electrónico que estoy señalando va a formar un enlace covalente simple hacia el boro que va a recibir dicho par electrónico. Se va a formar una unión, un acoplamiento orbital. Lo que está ocurriendo, en términos más técnicos, es una reacción reversible donde el oxígeno actúa como nucleófilo. Entre paréntesis, es una molécula rica en electrones. Mientras que el boro actúa como electrófilo.
O sea, el boro es pobre en electrones. Tiene octeto incompleto, ya lo vimos. Ya el boro está positivo, tiene un delta más. Ya es como que el oxígeno, entonces, tiene sobre sí un delta menos, el boro tiene sobre sí un delta más, desde el punto de vista de la polarización. ¿Qué más podemos decir? El tetrahidrofurano es una base de Lewis. Recuerden las definiciones ácido-base. Mientras que el boro está actuando como un ácido de Lewis. Esta es una reacción ácido-base reversible, entonces. Muy bien, entonces va a ocurrir acá un acoplamiento, un enlace, y por lo tanto lo que vamos a tener como resultado es lo siguiente. Ahora hemos formado una especie acoplada THF-borano, reversible. Obviamente este proceso lo acabo de explicar, esto es una reacción de equilibrio químico ácido-base, desde el punto de vista de la teoría ácido-base de Lewis, y el desafío para usted ahora es explicar por qué este proceso es favorable. Bueno, por lo siguiente, el boro, si ustedes le cuentan ahí la carga formal, ha quedado con carga formal menos 1, y el oxígeno ha quedado con carga formal más 1. Carga neta del sistema, 0. Por otra parte, el boro ha quedado con octeto completo. Si ustedes ahora cuentan, tenemos un total de 8 electrones de octeto sobre el boro. Por enlace serían 2, y como hay 4, son 8 en total. Y el oxígeno, escríbanme en el chat o me responde, ¿cómo quedó el octeto del oxígeno? ¿Completo o incompleto? Hagamos el ejercicio, miren, vamos a contar, permítanme maximizar esa parte de la imagen. Recuerden que ahí hay un carbono compartiendo en cada vértice un electrón hacia el oxígeno, entonces si ahora ustedes cuentan la cantidad de electrones que hay en total sobre el oxígeno orbitando compartido, tenemos que también tiene octeto completo. Ya, ningún problema. Lo importante es equivocarse ya, porque de esa manera uno se da cuenta de la forma ya en que hay que hacerlo. Hay que ver todos los electrones que son parte del átomo más los compartidos. Entonces, aquí, claro, muchas veces ocurre que en las estructuras de líneas a los estudiantes se les olvida contar los pares que van hacia los átomos proyectados allá a la estructura de líneas y vértices. ¿Okay? Así que en total tiene 8, así que ha quedado todo con octeto completo, pero con cargas formales internas. Por eso que el borano lo venden disuelto en THF, porque de esta manera se ha estabilizado momentáneamente, generando un octeto completo sobre el boro. Muy bien. Les voy a pedir, para terminar ya el bloque, que anoten como título Teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia. Eso significa lo que acabamos de anotar ahí. Teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia.
teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia. Bien, corresponde la teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia, no es otra cosa que una teoría que es una simplificación de la teoría de orbital molecular mecánico cuántica. Es una simplificación de una teoría más compleja, la teoría de orbital molecular mecánico cuántica, la cual se va a estudiar un poco más en detalle cuando vean números cuánticos, pero, o ya lo vieron me parece, pero lo van a ver de nuevo cuando tengan, los que elijan la mención química, cuando vean química cuántica, ahí van a ver en detalle cómo es que en realidad se construyó la estructura electrónica de una molécula a partir del estudio de los orbitales mediante ecuaciones matemáticas. Es un tema muy interesante, solamente que todavía no están en condiciones de abordarlo apropiadamente porque se necesita haber tenido cursos de matemática, de cálculo particularmente, para poder entender esta teoría que nada más con el razonamiento permite entender cómo es que una molécula está constituida. Razonamiento matemático me refiero. La teoría de la repulsión electrónica establece dos principios. Primero, que los electrones buscan estar lo más separados posibles. ¿Por qué? Porque los electrones tienen la misma carga, entonces se repelen, por eso que buscan estar lo más separados posible. Por otra parte, eso implica que como los electrones de valencia buscan separarse en la superficie del átomo, eso implica que van, cuando se forman las moléculas, se va a tratar de maximizar el ángulo de enlace. Repito, los electrones de valencia buscan estar lo más separados posible, porque tienen la misma carga, por lo tanto eso implica que al formarse una molécula, se va a tratar de maximizar el ángulo de enlace. Bien, ya lo vamos a ir explicando gradualmente, pero tengo que introducir otro concepto más. Anoten ahí, por favor, hibridación. Para poder entender cabalmente cómo es que se forman las moléculas y dan origen a geometrías diversas, necesitamos comprender que cuando se forman moléculas, los átomos mezclan sus orbitales. Entonces, definimos este concepto, hibridación, como la mezcla de orbitales atómicos. Eso es hibridación. De hecho, hibridar significa mezclar. Corresponde a la mezcla de orbitales atómicos. Ahora, esta mezcla de orbitales atómicos puede implicar también, en algunos casos, la promoción electrónica. ¿Qué significa promoción electrónica? Significa mover electrones de un orbital a otro. Y cuando digo mover electrones de un orbital a otro, me refiero a mover electrones de un orbital a otro de la misma energía, o sea, en el mismo nivel energético. Cuando uno mueve dentro del mismo nivel energético, no hay ningún problema porque no se necesita un input energético adicional para desplazar un electrón de un orbital a otro. Bueno, entonces para poder entender esto necesitamos ver ejemplos concretos. Yo les voy a mostrar tres. Número uno. Entonces, casos de estudio. Primero, tratemos de desarrollar la molécula de metano, que ya todos la conocen y cuya estructura de Lewis conocemos.
El metano, ya todos sabemos que es del tipo CH4. Sin embargo, la molécula no es plana. No tiene forma de cruz. El metano no es plano. El carbono es del grupo 4, el protón es del grupo 1. Yo siempre voy poniendo ahí los grupos para que por último, por la razón o la fuerza, como dice nuestro lema patrio, ustedes se vayan aprendiendo las valencias de los átomos. El carbono es del grupo 4, el protón es del grupo 1. Pero la configuración electrónica del carbono es para un total de 6 electrones. O sea, es 1s2, y aquí la vamos a desarrollar. 2s2, px1, pi1, pz0. Entonces, si uno ve la configuración electrónica del carbono, claramente uno dice, bueno, pero ¿cómo enlaza 4 si aquí yo veo 2 electrones que están juntos? Porque lo que ocurre es una promoción electrónica, lo cual es la antesala para que el átomo comience el proceso de hibridación. Entonces, se va a promover un electrón desde el orbital 2s al orbital pz vacío. Y eso nos va a generar una estructura de tipo 2s1, px1, pi1, pz0. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ahora hemos transferido un electrón al orbital pz, y ahora todos los orbitales tienen un total de un electrón. Ahora nuestro carbono puede tener 4 enlaces. ¿Cuál es el problema? Que ya sabemos cuál es la forma del metano. ¿Cómo uno puede saber la forma de una molécula? Hay varias técnicas, por ejemplo, por técnicas espectroscópicas, por técnicas de difracción de rayo X. Uno puede conocer cuál es la estructura de la molécula. Y sabemos que el metano no es plano, lo que yo les estaba explicando recién. El metano es un tetraedro. Y por lo tanto aquí tenemos un conflicto, porque esta configuración electrónica no coincide con un tetraedro, porque esta configuración electrónica lo que nos está diciendo es que en realidad los electrones están distribuidos de esta manera. En el plano cartesiano vamos a tener que eje X, eje Y, eje Z. O sea, vamos a tener un orbital PX un orbital PY y un orbital PZ. Y aparte, sobra un orbital de tipo 2s. Entonces, aparte de lo ya complicado que está este dibujo de orbitales, tenemos que dibujar en alguna parte un orbital de tipo 2s. O sea, aquí en el centro, lo voy a dibujar así yo, ¿ya? Tenemos ahí un orbital 2s. Recuerden que los orbitales s son esféricos, ¿ok? Entonces, sería nuestro orbital de tipo 2s. La esfera. ¿Qué significa eso? Significa ahora que si el metano tuviera esta distribución electrónica, eso implicaría que el metano tendría esta forma. Con una separación de ángulos de 90 grados. Y en alguna región indefinida, otro protón, porque como es de geometría esférica el orbital 2s, en cualquier parte de la esfera podría estar el otro protón. O sea, estamos viendo de que la geometría, si es que la hibridación se mantuviera intacta, sería una geometría para 3 hidrógenos, una geometría para 3 hidrógenos separada con ángulos de enlace de 90 grados, ya este protón con este otro ángulo de 90. Aquí abajo, bueno, como es el plano cartesiano, esto de aquí abajo también sería de 90 grados. Y para el otro lado, ya entre este y ese, ahí también tenemos 90. Entonces, es como
un cubo, ¿no es cierto? En la esquina de un cubo donde todos los ángulos son de 90 y un protón con una posición indefinida en el espacio. Ya, la molécula no es así. Si la molécula fuera plana, los ángulos serían de 90. Si la molécula fuera así, o sea, con esta geometría cartesiana, los ángulos también serían de 90 y un ángulo estaría indefinido. La molécula es un tetraedro. O sea, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Lo que ocurre es que en realidad, una vez que el electrón es promovido, se genera a continuación el proceso de hibridación, que corresponde a esta mezcla de orbitales. Los orbitales, previo a que el átomo forme enlaces, se va a generar una mezcla. Ya vamos a ver, para atender la consulta de ustedes acá en el chat, la molécula de etano en el siguiente ejemplo. Ya todavía no les quiero mezclar más información. Tratemos de terminar primero esta. Miren, acá lo que va a ocurrir ahora es que los orbitales se van a mezclar. La pregunta del millón, ¿cuántos orbitales se mezclan? ¿Cuál con cuál mezclo? La respuesta es muy simple. ¿Cuántos enlaces y pares electrónicos le sobra al metano? Cuenten acá, ¿cuántos enlaces tiene el metano? Entonces, la respuesta es para hibridar, en otras palabras, para hibridar, tienen que contar enlaces más pares electrónicos. Esta fórmula es muy importante. ¿Cuántos enlaces tiene el carbono en el metano? Cuatro. ¿Cuántos pares electrónicos le sobran al carbono en el metano? Cero. Por lo tanto, 4 más 0 es 0. Tengo que hibridar cuatro orbitales para poder distribuir cuatro enlaces y cero pares electrónicos en torno al carbono. Entonces, lo que vamos a hacer ahora gráficamente es tomar estos cuatro orbitales y mezclarlos. Fruto de esa mezcla, se van a generar como resultado cuatro nuevos orbitales híbridos a los cuales vamos a llamar sp3. ¿Por qué le pusimos ese nombre? Esto no tiene ninguna ciencia, sino que le pusimos este nombre porque estamos mezclando un S con tres P. Por eso le llamamos SP3 a cada uno de ellos. Y se respeta la distribución electrónica inicial. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Que ahora tenemos como resultado cuatro nuevos orbitales híbridos que ya no van a estar limitados en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Ya no se llaman PX, PY o PZ. El nombre PX, PY, PZ significa que están fijos sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Ahora ya nos liberamos de esa restricción porque mezclamos los cuatro orbitales y tenemos como resultado cuatro nuevos orbitales híbridos. Y estos orbitales híbridos, sp3, le voy a colocar acá orbitales híbridos. Ustedes dirán, ¿cómo los distribuyo en el espacio? Respuesta, teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia. La respuesta es, los tengo que distribuir maximizando el ángulo de enlace. Y la única forma en que se puede maximizar el ángulo de enlace es dibujando un tetraedro regular, el cual por convención lo vamos a trazar de la siguiente forma. La línea ennegrecida es una línea que viene hacia adelante del plano. Okay, esta viene hacia adelante. La línea segmentada va hacia atrás del plano de la pizarra y las otras dos son coplanares respecto al plano, o sea, están en el plano. Hemos dibujado de esa manera un tetraedro regular donde la unión carbono-hidrógeno
es a una unión del tipo SP3-1S. Ya lo vamos a ver con un gráfico porque tenemos limitaciones para poder dibujar esto apropiadamente. Bueno, ¿qué es lo que me interesa ahora que entiendan, para terminar? De que la molécula no es plana, la molécula es tetraédrica, y por otra parte, la molécula tiene ángulos de enlaces propios de un tetraedro. Yo no les voy a pedir que hagan un ejercicio geométrico y calculen el ángulo, ya este no es un problema de geometría, pero con geometría euclidiana lo podríamos calcular. Y si lo hacemos, llegamos al resultado de 109,5 grados. O sea, el ángulo lo hemos maximizado. El ángulo para cualquier parte donde ustedes midan es 109,5 grados. Hemos maximizado el ángulo de enlace. El ángulo de enlace ya no es 90. Lo hemos agrandado a 109,5 grados en todas las direcciones. Esa es, por lo tanto, la geometría final del metano. Y lo que estamos formando ahí es una unión de tipo carbono-hidrógeno SP3-1S. O sea, el enlace covalente que estamos formando ahí se llama enlace covalente SP3-1S, porque estamos uniendo el orbital SP3 del carbono con el orbital 1S del hidrógeno. Esta unión es una unión entonces de tipo covalente apolar. Y la forma que tiene el orbital SP3 es una forma que tiene 25% de carácter S y 75% de carácter P. O sea, el orbital SP3 se parece más a un orbital P que a un orbital S. Entonces, si inicialmente los orbitales P eran así y los orbitales S eran redondos, cuando uno mezcla y genera el híbrido SP3, se genera algo que es un poquitito más gordito que un orbital P, pero más alargado y torcido que un orbital S. Tiene 75% de carácter o forma P y 25% de carácter S. Es como que el orbital se acorta y uno de los lóbulos se le comprime porque se empieza a parecer un poquitito en un 25% un orbital S. Esta sería entonces la forma de un orbital híbrido SP3. Bien, jóvenes, señoritas, fue un agrado. Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien. Esto es todo por hoy. Yo voy a subir este material, incluyendo la grabación, al portal UV, al aula virtual, para que puedan acceder a él y descargar el apunte en PDF que les mostré delante y volver a la grabación en caso que lo necesiten. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao, hasta luego.